Bueno, estamos con María Eva en esta convocatoria a los vecinos para, como dice el cartel, preservar el casco histórico y si podés ampliar un poco qué es lo que están haciendo hoy acá. Bueno, nos hemos convocado una vez más acá en esta esquina emblemática del barrio de San Telmo para decirle al gobierno porteño que nuestra historia, nuestra identidad y nuestro patrimonio se preserva, no se transforma. El gobierno de la ciudad ha comenzado un conjunto de obras que están poniendo en riesgo nuestra historia y nuestro patrimonio. Básicamente estas obras consisten en nivelar las calzadas con las veredas y colocar bolardos para justamente poder transformar los barrios históricos en un gran polo gastronómico destinado fundamentalmente al turismo. O sea que eso terminaría con las calles de adoquines, que es algo emblemático de la zona. Absolutamente. Y además va a acelerar el proceso de expulsión de los pequeños comerciantes y de quienes habitamos en estos barrios, ya que esta lógica de transformar a San Telmo, a Montserrat, en un gran centro turístico, lo que hace es incrementar el costo de vida, incrementar el valor de los alquileres, tanto para viviendas como alquileres comerciales. ¿Y los impuestos? Absolutamente. El gobierno además también tiene previsto terminar con el transporte público en esta zona, es decir, eliminar por completo el transporte público en la zona de San Telmo y Montserrat, sin tener en cuenta las posibilidades de movilidad de quienes habitan y circulan por los barrios históricos. Todo esto está destinado a potenciar la actividad gastronómica, una actividad que se encuentra absolutamente fuera de control, invadiendo el espacio público, generando importantes volúmenes de basura que se acumulan en las esquinas, la proliferación de ratas, impactos sonoros que hacen que la habitabilidad de nuestros hogares sea cada vez más difícil y que también sea cada vez más difícil transitar algunas cuadras del barrio. Por eso es que hoy estamos haciendo estos cortes intermitentes, aprovechando el corte de semáforo, estamos juntando firmas para presentar una acción judicial el día martes y poder frenar este plan que está previsto en el casco histórico, y estamos haciendo una radio abierta para poder visibilizar el conflicto. Ustedes saben que la justicia de la ciudad de Buenos Aires, salvo contadas excepciones, tiene una influencia muy grande de lo que es el macrismo, porque esto surgió con la designación de jueces de cuando el jefe de gobierno era Macri. O sea, de eso son conscientes, de que va a ser una pelea difícil, pero bueno, hay que presentarla. Sí, absolutamente. La verdad es que estamos apostando a la movilización popular en los barrios históricos. Esta es la segunda movilización que llevamos adelante para justamente poder darle visibilidad a este conflicto. Los barrios históricos le pertenecen al conjunto de nuestro pueblo, al conjunto de nuestra ciudadanía. Por eso es importante poder preservarlos, poder protegerlos y además también terminar con esta lógica del gobierno porteño de imponerle al conjunto de nuestra ciudadanía de qué manera tenemos que vivir. Hay algo que a mí me llamó la atención que no se suele plantear, que es esto que vos mencionabas de la contaminación sonora, que en otros países, en Europa, esto se tiene en cuenta y acá parece que nos gusta mirar para Europa, pero no las leyes que protegen a los ciudadanos. ¿Hay algún reclamo ya presentado al respecto? En el marco de la acción judicial, justamente uno de los reclamos concretos que vamos a hacer tienen que ver con la cantidad de impactos que esta transformación implica desde el punto de vista de la actividad gastronómica sin control, la acumulación de residuos, los impactos sonoros hasta altas horas de la noche y durante casi la totalidad de la semana. Y algunos boliches emblemáticos que tienen todos los fines de semana pelea por lo que se ve en los medios, ¿no? También. Sí, la realidad es que hace varios años que San Telmo está atravesando lo que nosotros denominamos este proceso de turistificación, que tiene que ver con la irrupción de grandes cadenas comerciales, la irrupción de muchas construcciones tipo torres ilegales. Acá cerquita, unas pocas cuadras, justamente, y yendo a la justicia, logramos frenar una torre ilegal que era la Torre Astor en Bolívar y Caseros. La realidad es que se hace cada vez más difícil la habitabilidad en estos barrios. Por eso es que la acción judicial tiene ese objetivo, preservar nuestro patrimonio y además garantizar la posibilidad de habitabilidad de nuestros hogares y además también poner un límite a la expulsión que estos procesos de gentrificación y turistificación implican. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.